Qué bonita la bandera. Me encanta verla por ahí porque es que me da un subidón y sobre todo cuando voy fuera de España digo, mira, un español es un símbolo que encierra el amor que sentimos por la patria. ¿Y qué es la patria? Pues todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser españoles. Que hoy en día, ¿por qué motivos tenemos para sentirnos orgullosos? Pues que todos los españoles somos iguales, ¿verdad? Somos todos iguales. Por eso en el Congreso de los Diputados la derecha veta pues cosas que hacen que pudiera garantizarse esa igualdad, como por ejemplo pues la acción en pago, la reforma de la ley hipotecaria, pues la pobreza energética, la ley mordaza. Esas cosas. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra patria porque han recortado en educación, en cultura, en I+D+I, en sanidad, en dependencia, en todo eso, políticas activas de empleo para que la gente se pueda incorporar al mercado laboral, ¿sabes? Sí, porque la demanda del alquiler ha bajado un 36%. ¿Sabes por qué? Pues porque como se está especulando, porque los marcos jurídicos actuales permiten la especulación en el alquiler, pues entonces las personas sin dinero pues no pueden alquilar, ¿vale? Entonces baja la demanda. Por eso estamos muy orgullosos porque en la patria todos los españoles somos iguales. Claro que jueces y fiscales han tenido que salir a la calle para decir, oye, que no tenemos recursos para trabajar, y han tenido que salir a manifestarse. O que, por ejemplo, que claro, que lo que dijo Montoro de que se van a pagar las pensiones, entre otras cosas, porque calculó mal los intereses de la deuda porque iban a bajar, pues resulta que no, que han subido y que los intereses de la deuda ahora van a ser mayores porque de hecho está aumentando la prima de riesgo. Entonces, que lo de las pensiones que ya no estaba tan claro, ¿no? Que las mujeres tenemos que salir a la calle las veces que haga falta para, por favor, no me mates, no me mates por el hecho de ser mujer, para recordar un poco, refrescar esa tarea que tenemos la sociedad de refrescar continuamente. Los derechos que tenemos. Que el 83% de los impuestos pagas tú con tu sueldo, mientras que las rentas del capital. Sí, por eso todos los españoles somos iguales. Y que además, por una cosa que se llama tipo marginal, si te sube 1 euro el salario, al ser pobre te habían dicho que te iban a bajar los impuestos, pero en realidad el Estado se va a quedar con el 62% de cada euro que te suban el sueldo. Es un poco loco, no te han explicado bien, pero bueno, no pasa nada, porque todos los españoles somos iguales, porque nos encanta nuestra patria. Bueno, que ha incrementado el precio del petróleo y que esto es lo que se conoce como un viento de cola, que es que favorecía un poco el tema de que creciéramos más, porque los precios del petróleo estaban bajos, porque la demanda internacional estaba muy alta, entonces vendíamos mucho, y los márgenes de beneficio subieron un 200% mientras que tu sueldo bajó. Pero es que ahora los precios del petróleo han subido y como no tenemos sol y no hemos podido gestionar esto de las renovables, porque hay una cosa que se llama oligopolio eléctrico, bueno, total, que las renovables no se les ha podido dar bombo, entonces, claro, perdemos competitividad, porque somos más caros que el resto del planeta y entonces, claro, te van a tener que recortar otra vez de tu sueldo, lógicamente. ¿Qué tendrá que ver? ¿Que uno de cada cuatro españoles pues se ha considerado pobre? ¿O que el 10% de la población tenga el 90% de la riqueza? Pues no te estoy diciendo que todos somos iguales y que por eso estamos orgullosos de nuestra patria, de verdad, es que hay que explicártelo todo. Oye, bueno, ya me he cansado de lo de la patria, porque yo estoy pensando que si realmente lo que se ve en los balcones es la bandera y la bandera es bonita, ¿para qué nos vamos a preocupar de la patria? Patria fea, bandera bonita, ¿qué más da? Y si a lo mejor con lo que cosemos la bandera, con ese hilo tan fuerte, cosiéramos la patria, igual nos irían mejor las cosas. No, no, lo que tenemos que hacer es convencer al resto del mundo de que nuestra bandera mola y así la pondremos vender para pagar interés de la deuda y la haces a la compra. Ya está. Es que, ir a España.